Bueno, ya lo tenemos a Luis de Elías, si nos está escuchando. Muy buenas noches, Luis, por esta esta oportunidad de poder conversar contigo en forma directa. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bueno, ¿qué tal? Bueno, de Elías, hoy ha sido un día intenso para vos, por supuesto, porque hoy fue un día en el que se llevó a cabo esta audiencia. Esta audiencia del caso del memorándum. Del memorándum con Irán. Pero antes de nada, para aquellas personas, Luis, para aquellas personas que no te conocen, especialmente los jóvenes, sería interesante que digas quién es Luis de Elías. Si yo ya te presenté como dirigente social, que digas quién es Elías y por qué razón estás preso en este momento. Bueno, yo soy un dirigente social que milito hace más de 40 años en lo que se llama la opción por los pobres. Durante la dictadura fui coordinador general de las comunidades eclesiales de base en mi región. En los 80 encabecé las tomas de tierra en el conurbano, 30.000 personas tomando tierra en La Matanza, en los asentamientos más grandes, el 22 de enero, el Tambo y el 17 de marzo. En el Tambo viví 38 años. Y en los 90, hasta los 2000, encabecé el embrión del movimiento piquetero con otros, con el Perro Santillán, con Alderete, que fuimos las primeras organizaciones responsables del matanzazo el 23 de mayo del 2001, que abrió camino a lo que fue después el 19 y 20 de diciembre en la Argentina. Me conocí con Néstor Kirchner en el 2001 y nunca más nos separamos, y trabajamos juntos un montón de temas. Quizá el tema más grande fue que fui el responsable operativo de la contracumbre de los pueblos en Mar del Plata contra el ALCA, que bueno, Fidel Castro, Hugo Rafael, Chávez Fría y Kirchner resolvieron que yo fuera uno de los responsables operativos. Por eso estuve en Cuba 3 días armando y planificando toda la contracumbre con el propio Fidel Castro, de la cual participó, entre otros dirigentes o personalidades, por ejemplo, Diego Maradona también participó. Claro, claro que de sí. Esa claro. Contracumbre, ¿no? Pues sí, armamos sí. Con Diego el Tren Blanco, ¿no? Claro. Que fue de Constitución a Mar del Plata, que fue una idea maravillosa que debo confesarle que fue ocurrencia de Fidel Castro. Ah, mirá vos. Ese es un detalle, sí. Que no conocíamos. No lo teníamos. No lo conocíamos, de quién fue la idea de ese tren. Y bueno, esto te obviamente que te catapulcó, digamos, para que, bueno, muchos te consideran hoy, me refiero al sector de la derecha neoliberal, te considera un enemigo, ¿verdad? Bueno, varias cosas. Yo fui el responsable de la contracumbre. Tuve un duro enfrentamiento con Douglas Tompkins en Corrientes cuando era secretario de Tierra de la Nación. Un duro enfrentamiento que terminó con la reforma de la Constitución correntina, que bueno, hoy prohíbe que los extranjeros puedan quedarse en esos humedales estratégicos. Tuve en el embrión de lo que fueron los movimientos de resistencia al neoliberalismo conservador. Acompañé muchísimo a Hugo Chávez y su relación con la revolución islámica en la pelea
por obtener una renta petrolera de la cual vivió durante muchos años toda América Latina. Digo, hoy estoy preso porque hay un cable, el cable 1222 de Wikileaks, en el punto 4C, donde la embajada de Estados Unidos le pide a Macri mi detención, la ex embajadora Vilma del Socorro Martínez. O sea, concretamente el gobierno de Mauricio Macri te apuntó, exacto, como enemigo, no solamente de Macri, sino de Estados Unidos. No, yo entiendo que justamente el gobierno americano lo apunta, claro, a él como... Y es el que le pide a Macri que... No solamente el caso de Luis de Lía, ¿no? Sino otros como muchos casos, ¿no? Otros dirigentes que no sabemos. En realidad el que reveló esto fue Santiago Donen en el libro Argelix, donde en realidad contra mí la embajada emitió 82 cables. Pero hay uno, el cable 1222, donde le pide a Macri formalmente mi detención. O sea, soy un preso político con certificado de preso político extendido por la embajada norteamericana. Ahora, Luis, ¿cuál es la causa que te han armado para que hoy estés preso, digamos? ¿Qué argumentan? Bueno, hace 17 años asesinaban a un dirigente social, Martín Cisneros, una protesta en La Boca muy fuerte, porque precisamente era un compañero muy querido, y ese, el que lo asesina, Juan Carlos Duarte, era un dealer de la droga que trabajaba para la comisaría 24 de La Boca. Yo era diputado, encabecé la protesta. Se logró detener al asesino esa noche, y bueno, 17 años después me entero que esa causa prescribió para 60 personas, menos para mí, que yo era diputado en ese momento, o sea, tenía fueros. Sí. Y es más, yo le pedí a la Cámara que me sacara los fueros, a la Cámara de Diputados de la provincia. La Cámara se negó a hacer eso. Bueno, lo cierto es que 15 años después voy preso y me condenan a 4 años de prisión. Y el 24 de agosto estoy cumpliendo ya los 2/3. Ya llevo casi entre los 4 meses de memorándum con Irán y esta causa, ya llevo casi tres años preso, ¿no? O sea que ya vas a cumplir, digamos, los 4 años. Pero no es, esto no es el tema, digamos, ¿no? El tema es la injusticia, ¿no? De lo que vos fijate lo que es, después de 15 años a él lo llevan a juicio y, claro, dicen él es culpable, o sea, una persona que tenía fueros. Lo que pasa es que yo creo que lo vieron más por el lado de que Delías fue un pilar fundamental dentro de lo que eran las corrientes sociales en la época del kirchnerismo, ¿no? Claro. Y ahí es donde toma el guante el macrismo y empieza a azotar esas... Bueno, casualmente en esta circunstancia, y él, Luis, me puede desmentir o no, en esta circunstancia cuando un dirigente social como Luis de Lía es acorralado o perseguido por la justicia, por el partido judicial, ahí donde desaparecen los supuestos amigos o supuestos compañeros, ¿O que quienes te han dejado solo? ¿O esto no es así? Bueno, la verdad no me siento solo. Me han venido a ver ministros, secretarios de Estado, diputados nacionales. Y este mediodía, la propia Cristina Fernández de Kirchner hizo una clara denuncia de mi tema cuando señaló la detención de Carlos Zanini y la mía. Claro. Así que abandonado no me siento.
Bueno, eso bueno, es bueno, eso ¿no? Es cuando la gente que te rodea, la gente en la que vos tenés depositada tu confianza política, que es muy fuerte en este país, cuando nos han jodido todos los partidos, están presentes y están activos, ¿no? Yo que sigo mucho la trayectoria suya, puedo ver eso, que tiene mucho el apoyo de todos los compañeros del partido, los compañeros kirchneristas, camporistas, incluso hasta algunos que no siguen el propio lineamiento de Elías, lo apoyan muchísimo a él, ¿no? Claro. Luis, ¿cómo te sientes vos anímicamente hoy en estas condiciones? No, yo estoy muy, muy bien, estoy con prisión domiciliaria, tengo una pulsera en el tobillo de la pierna derecha y un equipo de monitoreo, o sea, no puedo pisar la vereda porque viene la patrulla, claro. Pero estoy muy entero de ánimo, ayudando mucho a mis compañeros, trabajando, haciendo cosas, y esperando el 24 de agosto la libertad, para bueno poder seguir militando y trabajando como lo hemos hecho a lo largo de toda la vida. Luis, de salud, ¿cómo te encuentras? Porque tenías algunos problemitas de salud y queríamos saber cómo estás. Bueno, yo soy diabético y tengo 3 bypass, pero estoy muy bien porque camino 15.000 pasos por día, bueno, tomo la medicación, me hago los chequeos, soy bastante responsable con mi salud. Bueno, queríamos preguntarte también de la situación actual, ¿cómo ves esta situación socioeconómica dentro del contexto de esta pandemia que le tocó a este gobierno de Alberto Fernández? Por un lado eso, ¿y qué avisorás del futuro? Bueno, yo creo que a Alberto Fernández le tocó primero la pandemia económica macrista y después le tocó la pandemia sanitaria, que bueno, han tenido que enfrentar a los que no querían la cuarentena, no querían las restricciones, no querían las vacunas, repudiaron la Sputnik, dijeron que era veneno, quemaron los barbijos, bueno, lo que no hizo la oposición con absoluta irresponsabilidad. Y creo que tenemos algunas cosas para ajustar, ¿no? Me parece que si no queremos que la cepa Delta genere la tercera ola en la Argentina, no solo hay que vacunar, sino que ser muy firmes en los 237 pasos fronterizos de la patria, claro. Y sobre todo en el aeropuerto internacional de Ezeiza, impedir que sigan viniendo gente de afuera. Ahora, según tu opinión, según tu punto de vista, ¿qué le falta a este gobierno para reactivar o corregir errores que tal vez se han cometido? Bueno, hoy Cristina un poco señaló el camino, ¿no? Uh-huh. Hay que ser más duro con los buitres, que no nos tuerzan la mano, hay que conservar esa ecuación, el equilibrio en esa ecuación que son los salarios, las jubilaciones, los precios de la economía, en particular de los alimentos, las tarifas de los servicios públicos, y los ingresos sociales. Si eso se desmadra, estamos al horno. Y hay que estar muy atentos. El dólar a 180 pesos impacta sobre el precio de los alimentos y la capacidad de compra de los salarios. Es otra cosa en la que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, hay que ser muy firme ahora a la hora de enfrentar, como también dijo Cristina hoy, a los buitres internacionales y al Fondo Monetario. Y también, la verdad, a los buitres locales, ¿no? Sí, que normalmente son socios. Los buitres de acá con los buitres de allá suelen ser socios y hacen operaciones todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Afortunadamente me parece que la oposición en general
es de baja calidad, y que a los líderes opositores como a Macri, el pueblo argentino les tiene, como decimos en Buenos Aires, muy picado el boleto. Claro. ¿Qué esperás vos de estas elecciones que se realizan próximamente? ¿Crees que son definitorias, son que deciden, digamos, de algún modo, el equilibrio entre los tres poderes? Yo creo que es muy importante construir unidad, diversidad, construir una paso democrática abierta, y deberíamos hacer que todos los sectores jueguen adentro. Miren, yo no pienso como Bernie, pero que Bernie arme una lista y juegue adentro. Con Randazzo estoy en las antípodas, pero quisiera que arme una lista y juegue adentro. Claro. Que se arme una lista del Instituto Patria y que haya una lista que también pueda expresar al kirchnerismo más duro. Eso sí, que haya unidad y que todos jueguen adentro, que no se escape ni un solo voto de la fila de las PASO, de la fila al frente de todo en las PASO. Saliendo un poquito de lo que es la realidad y la actualidad argentina, ¿qué concepto le merece lo que está pasando en Cuba hoy en día? Usted que, bueno, estuvo por allá y es una persona allegada, ¿no?, al gobierno cubano. Bueno, he estado muchísimas veces en Cuba. Lamentablemente cada vez que voy no la puedo disfrutar porque voy a trabajar. Pero le puedo asegurar que el daño que genera el bloqueo criminal de los Estados Unidos de hace 60 años, bloqueo financiero, comercial, que boicotea permanentemente la economía de la isla, es absolutamente dañino. 60 años de bloqueo que suelo profundizarlo permanentemente. Ahora, es interesante que todos los años en Naciones Unidas, todas Naciones Unidas vota contra el bloqueo en Cuba, sí, menos dos países, ¿no? Sí. Estados Unidos e Israel. Israel y Estados Unidos, sí. Así es. Así que confío en la unidad del pueblo cubano, en su revolución, que bueno, van a ser capaces de resolver los graves problemas que hoy tienen. Luis, por último, ya para concluir, un mensaje tuyo a los dirigentes de organizaciones sociales y en particular para aquellas personas que descreen de los partidos políticos porque dicen, bueno, todos son lo mismo, todos son iguales. ¿Qué le dirías a ese sector o a esos sectores? Que tenemos que madurar los movimientos sociales, que tenemos que construir un gran espacio de unidad en la Argentina y tenemos que construir expresiones potentes que fortalezcan la lucha de los pobres. Ojalá los movimientos sociales de la Argentina podamos construir un sueño y un instrumento a la vez como es el más boliviano hoy para Bolivia. En países muy distintos, pero ambos países con movimientos sociales muy, muy potente. Bueno, Luis, muchísimas gracias por el tiempo que has dispuesto para que podamos conversar. Y quiero agradecer públicamente, delante de Luis, la gestión que ha realizado Paula Sonnenfeld para que esta entrevista se pueda hacer realidad. Nuevamente, muchas gracias y vamos a estar atentos al 24 de agosto. Claro que no sí. No sé qué día cae, para que ese día, tal vez, no sé si podremos conversar nuevamente con Luis para que nos dé a conocer las sensaciones.